en este aula estamos, los niños vienen a, aquí es donde está el laboratorio de computación, que desde el año 2006, el 28 de marzo recibimos este proyecto a través de Fondo Unido y HELPS Internacional. Entonces, desde ese entonces los niños están recibiendo las clases de computación en este lugar. Viendo pues la, todo el trabajo que se ha hecho acá en este centro educativo, especialmente este laboratorio de computación, pues le ha servido mucho a los niños. Cuando digo les ha servido mucho, porque cada vez cuando hay una investigación, ellos ya pueden hacer su propio trabajo por todo lo que han hecho, ¿verdad? Desde que inició el laboratorio acá en nuestra escuela. Entonces, se ha visto el cambio, porque cada año se estimulan, cada año van descubriendo nuevas cosas, y que también esta es parte del TICS, ¿verdad? Que es la tecnología de la información y la comunicación, y que eso se está implementando en la pedagogía ahora del nuevo paradigma. Entonces, por eso me satisface, porque eso les sirve en el futuro, y yo sé que cuando ellos elijan una carrera, les va a servir mucho. Entonces, desde hoy están iniciando para poder descubrir nuevas cosas. Agradezco al profesor por enseñarme, y me parece muy divertido la computadora, porque ahí es donde hay juegos y también te diviertes en internet, también te enseña cosas que no sabías, como el profesor me enseñó Excel y yo no sabía eso, y me encanta ese programa. Le mando un saludo a Ancham y a Fondo Unido y a Sabores Unidos por todo lo que ellos dan, y que Dios los bendiga, y también gracias por sus obras. Y una felicitación a ellos por cumplir sus 10 años de organizaciones y también sus obras que han hecho. Sabores Unidos, en primer lugar, felicitaciones a ellos, y también ojalá que Dios les siga bendiciendo por estos proyectos que dan en las diferentes comunidades. Entonces también es que sigan adelante pues, y que sean estos proyectos que van en beneficio a los niños. Yo digo, hablo realmente por los niños, porque sabemos que los niños es el futuro de Guatemala, entonces por eso hay que darle la oportunidad a ellos. Muchas gracias a las organizaciones, ¿verdad?, que donaron este laboratorio, porque aquí este es un gran beneficio para la comunidad y de nuestro centro educativo, ¿verdad? Entonces, muchas, mil gracias pues por esto y por cumplir sus 10 años de aniversario. Muchas gracias.